El COVID-19 ha disparado el interés por la manera de reforzar la inmunidad y el papel de la alimentación para estimular la reacción del sistema inmunitario, el cual no solo es importante cuidarlo en tiempos de pandemia, sino a lo largo de toda nuestra vida, ya que este sistema es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores. Un sistema inmune no se construye solamente en la infancia y queda formado para el resto de la vida. Un sistema inmune se construye todos los días con la dieta, con la alimentación que yo llevo todos los días. Alimentos claves o importantes o de mayor relevancia para fortalecer el sistema inmunológico son todos. Obviamente unos en mayor y otros en menor proporción, porque la idea es mantener equilibrios y balances. Para que nuestro sistema inmunitario goce de buena salud es necesario garantizar los aportes suficientes de nutrientes mediante una dieta equilibrada consumiendo las sustancias que el cuerpo necesita de los diferentes grupos alimentarios. Es primordial tener pues como base de la alimentación los cereales, las harinas, las frutas, las verduras. Para un sistema inmunológico sano y fuerte pues la idea es que estén todos estos alimentos y que haya un buen consumo de estos dos grupos esencialmente, frutas y verduras. Son los que nos están dando vitaminas y minerales para, para, para solucionar el sistema inmunológico y que es lo que nos lleva a permanecer en el tiempo con un sistema de defensa fuerte y bien estructurado. Este aspecto de la nutrición y la alimentación es importante y es relevante para todas las edades de, en el transcurso de la vida, no solamente para los niños. Recuerde que el organismo requiere de los nutrientes que aportan tanto los dulces como las frutas y hortalizas, pero todo de una forma equilibrada y si bien es importante fortalecer el sistema inmunológico desde la infancia, no se debe dejar de lado su cuidado durante otras etapas de la vida, como la adolescencia y la adultez.